¿Quién sacará canción para este nuevo bebé de la familia Jukilox? Se van a quedar con la boca abierta. ¿Está lista? ¡Listísima! ¡Woo! Por supuesto, traemos la nueva merch. Chequen. Claro que sí. Es la oficial, la oficial. Esto no es solo un estampado. Tiene como manguitas, pero no son dos, es una. Está unida. La verdad que nos rifamos con la nueva merch. Espero que les guste mucho. Y nada, nos vemos Ciudad de México. Vamos a romper el día de hoy. Estén pendientes los que no son de Ciudad de México. Pendientes a lo que va a pasar hoy también. Me di la media vuelta y me puse piqui. Familia, estamos haciendo prueba de sonido. Ya eso está por comenzar. ¡Oh my God! Mejor sola. Todo el mundo celebrando el estreno de la nueva canción de la lindura mayor Kitty, que está de rompe y van aumentando la vista. ¡Dura! Ya somos portada de hits urbanos en Spotify. Y te está rezando poco a poco. Y si la vida está rezando como no se imaginan. Y si hoy también es el gran día donde ya la gente debe estar haciendo cola para entrar al concierto más esperado, donde van a asistir demasiados influencers. Así es, muchas sorpresas esta semana. Como el nacimiento del bebé de Carol Castro y de César Pantoja. 2. El estreno de la canción de la lindura mayor Kitty. 3. La nueva colección de Kimberly Loaiza de su ropa está de lujo. Y Kitty tocando aquí. Respiro. Oigan, llegó el día tan esperado para nosotros. Vamos rumbo al Palacio de los Deportes aquí en Ciudad de México. Esta noche en Ciudad de México vamos a romper el escenario. Y número 4, que llegó el día, como dice Juan, más esperado, porque hoy el Palacio de México va a ser historia. Mucha gente va a recordar porque Kimberly y Juan vienen preparando esto desde hace mucho tiempo, y con los artistas invitados ni se imaginan. Y sí, le preguntaron a Juan si haría una canción para su sobrino y él dijo, adivinen qué cosa, que sí puede ser porque su sobrino lo ve como otro hijo más. ¿Imaginan una canción para ese niño pequeño que robó muchos corazones? Todos estamos ahorita con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque llegó el día más esperado, en especial la gente de México. Imagínate la gente que está yendo al concierto en el Palacio, donde va a ser historia, porque Kimberly ha invitado a muchos artistas muy conocidos fuera de eso de los premios. Y también que ya salió la nueva colección, la merch oficial de la ropa, que está muy bonito, gente. Recuerden que próximamente va a estar disponible mundialmente, así que si tú seas el país que quiera, puedes comprar la ropa de la lindura mayor antes que se agoten, así como su colección de ropa que sacó en Shein. Recuerden que en verdad que la polera, la colección de ropa de Kimberly de Juan de Bye Bye Tour está muy bonito, gente, no lo miento, pero igual que la canción última que acaba de subir. Y recordemos cuando Carol por primera vez nos dijo que está embarazada. Pero bueno, como dice el título del video, estoy embarazada. Oh, chulada de niño. Todo ya pasé. Tinta, solo recordemos cuando Juan dijo de Kikima que cuando iba a tener una niña, en verdad que iba a querer un montón, que se imaginan, hasta ya vio llorar. Y en verdad que Juan, sí, si nos ponemos a pensar bien, Juan es muy lindo con los niños, en especial con sus sobrinos, y les encantan los niños, ya que ha demostrado mucho amor por sus hijos Kim y Juanito. Y ahora con el nuevo bebé que está dispuesto a hacerle una nueva canción junto a la lindura mayor, de repente César y Carol Castro participan en la canción. ¿Ustedes qué dicen? Hoy es el día más esperado, pero Kimberly ahí pone en el video cuando dos personas dicen que soñaban embarazada. En verdad que la lindura, imagínense, no, en verdad que si la lindura llega a salir embarazada este año, yo creo que este año ya como que rebalsa la gota. Y a pensar que, recuerden hoy día que la lindura también subió video y de mucha broma, pobres toda su gente, porque hasta el cantante con el que hizo colaboración ni se salvó, porque también le hizo una broma pesada. O sea, parece que está insinuante, parece que va empezando. ¿Quieres saber, Kimberly, es que si tú le puedes decir a alguien como Thiago, no sé, Paulo, alguien que tiene un beso? Alguien que sí la rompa de verdad. Espero que de verdad consigan un Paulo, un Dudu, algo, y no tengan pena pija, mi guacho. Como que no me está gustando, no me gusta. Es que yo he visto que quedan mejor, no sé cómo. Sí, te puedo hacer los dos, haciendo más yo rápido. Lo veo.
gente, así que el video está súper bueno. En verdad se van a quedar como que Kimberly cada vez está dando cuenta que está haciendo más mal en sus videos. Kimberly ya ni tiene ni piedad en hacer bromas, ya todos los videos se dedica a bromas Kimberly. Se imagina la venganza que va a ser para Kimberly de parte de Juan y de toda su producción. Y eso, que falta el video de César Pantoja. Uy no, Kimberly ni se salva. Pero en verdad que todo le están rompiendo porque esta semana ha sido de pelos. Con la cumbia tribalera, el pelón del micrófono. Y eso no es todo, gente, porque hoy, que es el gran estreno de la fiesta patronal, diría yo, una fiesta súper importante, el concierto Bye Bye Tour, todos sabemos que va a ser en el Palacio de México, donde muchos influencers fueron invitados, entre ellas Soleón, su hijita, y muchos influencers en el Team Fénix, demasiados, hasta sus hermanos, creo que César Pantoja y Carol Castro no van a poder ir, porque recordemos que Carol Castro estuvo embarazada, y no es muy fácil recuperarse de un parto. Una muchacha se machucó la chula en la Chihuahua. Un chihuahua le machucó la chucha a la chihuahueña. Mira, explícala bien, revísala. No puedo. En verdad, desde que Juan recibía la noticia que iba a ser tío, desde él se la sonrisa de oreja a oreja, aunque al principio se quedó como que, ¡ah, ahora estás muy chiquito! Pero igualito la aceptó, y hoy en día que acaba de nacer su hijo, bueno, su hijo, porque lo ve como otro hijo más, como lo quiere igualito la lindura mayor, lo ama tanto a ese niño. Y hoy, que también adivinen otra sorpresa más, porque Juanito y Kima también van a participar en el concierto Bye Bye Tour. Uy, ni se imaginan todo lo que voy a subir mañana, así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de nada, porque hasta aquí mis Juanitos participan en el show Bye Bye Tour. Carol muestra más recuperación, ya poco a poco está mejorando, porque obviamente dar a luz no es nada fácil, chicas. La lindura mayor la va a romper en el palacio, ni se imaginan los vestuarios que se cargue con la sorpresa de la nueva colección y tantas cosas más, y la gente, los artistas, las colaboraciones que van a hacer hoy día, y wow, y todas las cosas que tiene preparada para su fan. Pero qué afortunada la gente de México, ¿ah? Porque Kimberly Juan quiere tanto a esa gente de México, que fue el primer país, creo, que le han hecho tanta sorpresa, hasta artistas invitados.